cómo estaban las gradas del campo de fútbol de Sanlúcar de Barrameda, El Palmar. Ambos equipos cambiaron alineación durante el partido. Ahí vemos a Pepe Alzate, entrenador del Real Betis Balompié, banquillo del Real Betis. Y a su jugador Calleja. Empieza el partido. Acoso por ambas metas y partido entretenido. Ahí vemos a Julio Cardeñosa en posesión del balón. Perdonen las anomalías que puedan observar en nuestras imágenes en este reportaje. Les recordamos que estamos haciendo reparaciones en el repetidor del Castillo de Santiago. Por favor, no toquen sus receptores. Le queremos también hacer constar de que este partido se grabó íntegro, pero por circunstancias de tiempo no podremos ponerle el partido entero. Rogamos sepan disculpar a los aficionados al fútbol el que no podamos poner todo el partido completo. Nuestras cámaras se trasladaron al campo del Palmar con la intención de hacer lo mejor posible un reportaje. Comprendan que estamos grabando con luz artificial de la que había en el campo de fútbol. Vamos a darle la alineación del Atlético Sorogueño. En la puerta, en el primer tiempo, jugó Villegas. La defensa, Miguel Ángel Coronilla, Ali Lorenzo. Mendaro, Sosa, Baldomero. Y en vanguardia, Cuenca, Jurado y Peña. Tiempo salieron Bernardi, Cabo, Cobo, David y Antoñito. Pronto veremos el primer gol. Se produjo en el minuto 8. Centro de Sosa sobre Baldomero que marca. Pronto veremos el gol del Atlético Sanluqueño. No podremos, como hemos dicho anteriormente, darles todos los goles por falta y primicia de tiempo. En el descanso del encuentro se le hizo una entrevista a los famosos jugadores del Real Betis Balompié. Ahí pase y ahí vemos el primer gol. Minuto 8. Sosa ha centrado sobre Baldomero que marca sobre la puerta de Salva. Alegría lógica en el campo del Palmar. Ahí vemos al público aplaudiendo a su equipo. Fue un partido entretenido donde la afición, tanto del Betis como la del Atlético Sanluqueño, parecían la misma, puesto que fue un partido deportivo donde reinó la deportividad sobre todo. No fue ni mucho menos duro. Y en algunos momentos el Atlético Sanluqueño llegó incluso a dominar a este Real Betis Balompié de Primera División. No hay que decir que la superioridad verde y blanca, digamos, del Real Betis, porque ambos equipos son verde y blancos, nombremos al Real Betis, fue manifiesta durante el encuentro. Pero como hemos dicho, el Atlético Sanluqueño nos amilanó y dio una buena réplica a este Real Betis de Sevilla. Ahí tenemos a Ali, uno de los jugadores más destacados. Falta a Julio Cardeñosa de Ali,
que va y se disculpa. Como dijimos anteriormente, la deportividad reinó sobre todo. El colegiado del encuentro fue el señor Chacón Sánchez de Jerez, que a juicio nuestro estuvo mal. Ahí tenemos al jugador del Real Betis Balompié, Julio. Por el Real Betis Balompié jugaron el primer tiempo. Salva en la puerta. Luego salió Barandica, también portero. En la defensa jugaron Francis, Casado, Julio, Carmelo. Ramón, Carreño. Reyes, Paco, Cardeñosa y Calderón. Penalti contra el Atlético Soloqueño por posible derribo a Ramón. Transforma Julio Cardeñosa. Minuto 12 de la primera parte. En la segunda parte, por el Real Betis Balompié, jugaron Barandica en la puerta. Después le suplió el famoso Esnaola. En la defensa salieron Diego Gordillo, también salieron Samuel, Canito, Alex, Ortega, Rincón, Quique, Calleja, Parra y Peña. Ahí nuevamente Julio Cardeñosa, motor de ese Real Betis Balompié. A veces esa columna que ustedes ven en cámara difumina la señal de nuestra cámara. Corne que lanza Calderón y para sin dificultad Villegas. Fue uno de los más destacados del Atlético Soloqueño, junto con Lorenzo, Ali y Sosa. Ahí vemos a Lorenzo venir a recoger ese balón para sacar esa fuera de banda. Ali pasa nuevamente sobre Lorenzo. Regatea a Calderón y pasa sobre Sosa, que pasa nuevamente a Ali. Nuevamente Sosa en poder del balón. Adelante Cardeñosa. A Francis, como adelante ese balón. Pero despeja sin dificultad la defensa del Atlético Soloqueño. En el descanso del encuentro hicimos varias entrevistas a varios jugadores del Real Betis Balompié, así como en el foso del Atlético Soloqueño. Goles, porque le hemos dicho que no podremos poner el partido entero por falta de tiempo. Uno, dos, 32 minutos. Cardeñosa lanza sobre Calderón, que marca
1-3, 35 minutos. Este gol se le va a anular por fuera, posible fuera de juego a Calderón. Repetimos, el 1-3 se produjo en el minuto 35. Cardeñosa marca de falta magistral directa a puerta. ...1-4, 40 minutos... Canito sobre Cardeñosa y Paco que marca. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 50... centro de Peña. Y creemos que marcó Reyes. Y marca Cuenca. Perdón, marcó Cuenca. Y minuto el 2-5 a los 59 minutos. Ortega sobre Calleja y este marca. Falta sobre el portal del Real Betis Balompié. Sosa sobre Jurado y Ali que tira a puerta parando salva sin dificultad.